Diariamente en Apocalipsis. El mundo entero está siendo engañado por un líder carismático que se dice mensajero de la paz, pero cuyo principal interés es el control. Lo importante ahora es prepararnos para ese tiempo. Aún vivimos un periodo de falsa paz, pero después de 3 años y medio estaremos luchando por nuestra vida. Ya no nos escuchan. No vendrá lluvia sobre Jerusalén ni sobre la tierra por los próximos 1260 días. Yo creo que es una injusticia que tengas que compartir las primeras planas con aquellos dos andrajosos de Jerusalén. ¿Qué fue lo que hicieron esta vez? Anunciaron que no lloverá en el mundo durante 3 años y medio. No sabía que venías. ¿Por qué no me avisaste? Fue de última hora. Vine por trabajo. Te quedarás en casa, ¿verdad? Aprovecha para darnos una oportunidad. Sí, sí. Recibí el boleto de avión por la computadora. La dirección de la doctora en Río de Janeiro. Todo está bien. Enrique me traicionó de todas las maneras posibles. Pero independientemente de cualquier cosa, él es tu padre. ¿Qué padre es ese? Él nunca me dio atención. Yo cargué aquel hospital en la espalda durante años. ¿Para qué? ¿Para que ella y su hermana se volvieran más ricas? Estela se lo merecía para dejar de ser pupa. Él me cambió por aquella doctorcita. Y ahora cambió a Estela por otra. Que Natalia me disculpe. Pero eso es hasta una cuestión de solidaridad de mi parte. Yo necesito ir a visitar a ese hombre. Abriremos un interrogatorio. No, no lo haré. Dame una evidencia y mando asuntos internos al cuello de Dudu. Sin eso no puedo hacer nada. Yo quiero ver a ese niño crecer. Nosotros vamos a tener un hijo, Bárbara. Eso no me obliga a casarme contigo, a vivir juntos, a compartir una vida. Por mí estaría aquí horas intentando recuperar el tiempo. Me gustaría tener más tiempo contigo. Solo hay que comprometernos con eso. Tienes mi palabra. Si quieren, puedo enseñarles cómo fingir las más diversas emociones. ¿Me sirves otra copa, Ricardo? ¿Quién crees que soy, Jacob? Sírvete tú mismo, lacayo. Bastardo arrogante. Yo puedo asegurarte que ese whisky no es kosher. Por eso traigo a mi padre a las reuniones, porque él sabe acabar con la tensión como nadie. Gracias. Pero ahora vamos a hablar de negocios, señores. Ya era hora. Imaginé que los orientales tenían una percepción relativa del tiempo. China cambió mucho, doctor Allen. El tiempo es dinero. Y hablando de dinero, como había previsto, las condiciones para llevar nuestros negocios adelante ya están puestas. ¿Estás hablando de la Nueva Babilonia? No, no solo es eso, Warren. Yo entiendo que tu lado de gran constructor debe brincar de alegría con los contratos para las obras, pero... El hecho es que vivimos en un mundo diferente después de aquel acontecimiento terrible. Sí, la desaparición de millares de personas fue horrible, pero abrió el camino para nuestros proyectos. En breve el mundo pulsará en el mismo ritmo. En solo un corazón, por decirlo mejor. En la realidad, ya caminamos para una moneda única. Además, la llegada de un poder único es cuestión de tiempo, ¿no es cierto, hijo? Exactamente, papá. El poder político se acabó, señores. Murió. O mejor dicho, es una consecuencia del poder económico que se encuentra aquí, reunido, en mi oficina. Claro que ese bloque sólido, unido, va a necesitar un discurso, un rostro. ¿Por qué no tú? Acepto la responsabilidad si es del agrado de todos los aquí presentes. Para efecto legal, una simple votación basta. Aquellos que estén a favor a que Ricardo asuma el control en nombre de este consejo, levanten la mano. Agradezco la confianza. Felicidades a todos. Estoy con... Señor Wang, señor Warren. Te felicito. Un momento. Cheers. Cheers. Salud. ¿En serio tiene que irse sacerdote? Ah, sí, ya cumplí mi misión por aquí. Mi lugar está en Roma. ¿Su lugar no será siempre junto a Ricardo? No te preocupes, Débora. Tu hijo es siempre mi primer pensamiento todas las mañanas y él está en todas mis oraciones. Stefano, le debo todo a usted, todo. Se lo debemos Ricardo y yo. No. Yo soy quien te agradece a ti. Estaré siempre, eternamente agradecido, mi existencia entera, por el hecho de haber traído a Ricardo al mundo. El planeta merece a alguien como mi hijo, ¿verdad? Más de lo que te imaginas.
Cuida a nuestro niño. Él aún va a crecer mucho y va a necesitar a su madre de su lado. No se preocupe. Yo existo, respiro, vivo por Ricardo. Bravo. Embarazada. Sí, papá. Exactamente. Vas a ser abuelo. Hija. Qué noticia tan maravillosa, hija. Ay, papá. Estoy tan, tan feliz. Esperé tanto por esto. Que ahora, con todo lo sucedido, parece que no es real. Lo sé. Es normal, hija. Sabes, aún recuerdo cuando tu madre me dijo que iba a ser padre. Parecía un sueño. Sí, es justo así. La naturaleza es perfecta, hija. Ella te va a dar 9 meses para comprenderlo. Bárbara, disculpa que te lo pregunte, pero... Ya sé. ¿Quieres saber quién es el padre? Sería bueno, ¿no crees, hija? Es Diogo. ¡Cielos! ¡Qué genial! Me agrada. Es trabajador, honesto. Ciertamente será un excelente padre. Eso creo. Pero ustedes se van a... ¿A casarnos? Ni pensarlo, papá. ¿Por qué no, hija? ¿Por qué? ¿Él no quiso hacerse responsable? Papá, yo soy quien no quiere casarse. Claro que no, solo porque estoy embarazada. Escucha, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, ¿sí? ¿Papá? ¿Estás ahí? Estoy aquí, Bárbara. Ay, papá, por favor, escucha. No te hagas el sorprendido, ¿sí? Evítaselo a tu hija. Al final de cuentas, Diogo y yo no somos novios. Fue solo una vez, sin importancia. Diogo es el padre del niño, nada más. ¿Nada más? ¿Solo el padre? Escúchame, Bárbara, discúlpame, pero yo no quiero censurarte, no lo voy a hacer. Porque estoy hecho a la antigua, hija. No me acostumbro a... esa modernidad de las relaciones de hoy en día. Papá, pensé que estarías feliz por mí. Estoy muy feliz, hija. Pero tengo miedo que acabes lastimándote. No quiero involucrarme justamente para no salir lastimada. Lo prefiero así, sin matrimonio ni exigencias. Cada uno con su vida. Guto, ¿por qué estás así? Estás extraño conmigo. Pensé que no me recibirías en tu casa, la verdad. Pero, ¿por qué? Eres mi mejor amigo, eres la única persona en quien puedo confiar. Ay, Talita. Tú sabes que fue mi padre el responsable por encerrar a tu padre. Es eso. Guto, quien encerró a mi padre fue él mismo. Fueron sus acciones. César solo estaba trabajando, haciendo su obligación. ¿Está todo bien entre nosotros? Claro que lo está. Bobo. Qué bueno. ¿Y tú? ¿Qué? ¿Visitarás a tu padre en prisión? Guto, no lo sé. A decir verdad, yo no tengo ganas. Siempre supe sus defectos. Pero nunca imaginé que llegaría a ese punto. Hacer lo que le hizo a mi madre. Fue bizarro, Talita. La doctora Estela no se lo merecía. Tú no te lo merecías. Escucha. Pase lo que pase, voy a estar siempre contigo. ¿Está bien? No lo olvides. Lo sé. Lo sé. Bienvenido, André. Hola. Nuestra casa es tu casa. Un placer conocerte, Guto. Sí. Será bueno tener a alguien con menos de 40 años para platicar. Mira nada más, César. Por lo visto, tu hijo nos dijo viejos. Gracias por recibirme. Todo estaba listo para que me quedara en un hotel, pero mi padre insistió mucho. No quiero dar molestias. No, no es ninguna molestia. La verdad, le estás dando un gran regalo a tu padre, André. Escucha, André, eres bienvenido. La casa es sencilla, pero estamos todos en familia. Por favor, siéntate y ponte cómodo, ¿sí? ¿Por casualidad tendrás Wi-Fi?
Con un adolescente en casa sería imposible no tenerlo. El ancho de la banda no es tan bueno ni rápido como el de Nueva York, pero no me puedo quejar. Entiendo. No, hijo, pero si quieres puedo contratar una conexión más rápida. Me imagino que tu trabajo lo exige, ¿verdad? Andrés, saldremos para la iglesia. El pastor Jonás convocó a todos. ¿Tú quieres venir con nosotros? ¿Iglesia? Yo necesito descansar un poco. El viaje fue largo. Ay, sí, con esos asientos apretados de hoy en día. No es por eso. Vine en primera clase. Sí, Felipe. Parece que tu hijo está acostumbrado con todo lo bueno y lo mejor. Pero tengo que advertirte, André, que aquí nosotros no tenemos copas de cristal. Los vasos son de vidrio, ¿está bien? Es una broma. André, ¿te importaría quedarte solo? También me gustaría escuchar las palabras del pastor. A mí me da igual, haz lo que quieras. Sí, pero antes vamos a cenar todos juntos, como una gran familia. Yo no tengo hambre, papá. ¿En dónde está mi habitación? Por favor, puedes seguirme. Yo te la muestro. Con permiso. ¿Yo también era así de irritante? No, tú eras peor. Ay, pobre de mi tío. Bienvenida, Gloria. Gracias. Estaba ansiosa por tu llegada. ¿Tuviste buen viaje? Sí, sí, gracias. Le agradezco por recibirme, señora. Otra sorpresa, Susana. ¿No me vas a presentar? Ella es Gloria, una persona de mi entera confianza. Gracias, señora. Ella trabajó toda su vida con los Montana. Ella es dedicada, buena, leal. Y también va a ser tu ama de llaves. Ah, muchas gracias por avisar. Scusi, creo que debo dejarlas para que platiquen. No, no te preocupes, estoy bromeando, Gloria. Si mi hermana dice que te contrate, esa no es una sugerencia, es una orden. Exactamente, solo así regresaré tranquila a Nueva York. Y tú, señorita, dentro de algunos días vas a despertar y te preguntarás... Vaya, ¿cómo Gloria no entró a mi vida antes? Oh, entonces, Gloria, vamos a conocer tu nueva habitación. Muchas, muchas, muchas gracias, señora Susana y señora Estela. No es nada. Yo agradezco que hayas venido a cuidar a mi hermana. Permiso. ¿Vamos? Déjame ayudarte. Gracias. Vamos. A partir de ahora tenemos que prepararnos. Los dos testigos... ya anunciaron que no habrá lluvia en el mundo. En todo el mundo. Nadie lo toma en serio. Pero eso es lo que va a suceder. Jonás, ¿estás queriendo decir que a partir de ahora vamos a tener que comenzar a almacenar agua? ¿Y alimentos no perecederos también? Nosotros tenemos que pensar primero en nuestra sobrevivencia. Tenemos por delante aún 3 años. Ese periodo de falsa paz. Durante ese tiempo, el poder del anticristo... será cada vez mayor, pero habrá sequías. Las plantaciones se van a secar, van a morir. Habrá la más grande sequía de la historia. Y sin agua los animales también morirán. Sí, es una reacción en cadena. Exactamente, Felipe. Es por eso que convoqué esta reunión. Nosotros tenemos información privilegiada. Todo lo que va a suceder está aquí. Está escrito aquí. La Biblia, Jonás. Pero la Biblia está al alcance de todos. Por ahora, Ángela. Por ahora. Porque después de ese periodo de falsa paz, las cosas van a empeorar. Y mucho. ¿Empeorar cómo? La gran tribulación será la fase más difícil. Guerra. Peste. Muertes. Muchas muertes. Los cristianos serán perseguidos. La palabra de Dios será prohibida. Nosotros tenemos que almacenar Biblias. Tenemos que divulgar la verdad al mayor número de personas mientras podamos hacerlo, mientras aún tengamos tiempo. ¿Entiende, verdad, señor Dylan? Son días tan importantes. Noah no puede estar lejos de la familia, no puede. Claro, claro. ¿Y cuáles serían esos días? Bueno, en Purim, eso sin duda. Ah, el Hanukkah es muy importante. Bueno, Purim y Hanukkah. Ah, Tamar. Pesaj.
pesa. Pesaj es el más importante de todos. Día de familia reunida, mesa abundante. Gideon cuenta la historia de nuestro pueblo, de la salida de Egipto. ¡Ah, qué importante! Yo siempre me siento emocionado y orgulloso. Es cuando la cuento. Muy conmovedor, muy, muy, muy conmovedor. Y muy importante para la formación de nuestro Noah. Claro, sin la menor duda. Esperen, señor Gideon, señora Tamar. Shalom, hijo. Shalom. 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 Sabes, mi amor, estábamos conversando con el señor Dylan explicándole que hay días muy importantes que debes estar junto con la familia y estamos intentando llegar a un acuerdo. Solo un momento, hijo. Solo un momento, que estamos llegando a un acuerdo aquí con el señor Dylan, ¿no es cierto? Claro, por supuesto. Yo hasta ahora estuve de acuerdo con todo, pero... No lo puedo creer. Están haciendo esto como si yo tuviera, ¿qué edad? ¿Seis? Me atrapaste, me atrapaste. Sé que siempre me verán como a un niño. Vamos a dejar de asustar a Dylan. Todos somos adultos y vamos a resolverlo como una gran familia que acaba de ganar un integrante más, mi nuevo padre. Veo que mi hijo es un joven sabio. Felicitaciones, lo criaron muy bien. Dylan viaja a Nueva York mañana. Me gustaría pasar un tiempo con él. ¿Está bien? Claro que sí. Fue un día productivo, ¿no crees? Si te pones a pensar, resolviste las próximas décadas del mundo en menos de una hora. La verdad, esperaba que la reunión durara menos tiempo. Bueno, si me necesitas, solo llámame. No te vayas aún. Quiero hablar contigo sobre una nueva misión. Claro, si no estás sobrecargada de trabajo. ¿Con nuestros proyectos? Nunca. Habla. Quiero que te encargues de un estudio de los recursos hídricos de nuestro planeta. Ríos, represas, acuíferos, en fin. Quiero un estudio completo y urgente para descubrir la mejor manera de proponer un racionamiento global de agua. ¿Eso tiene que ver con la amenaza de aquellos dos locos? Si existe la posibilidad de que aquellos lunáticos digan la verdad, no voy a perder la oportunidad de ser un benefactor para la humanidad. Entonces, ¿crees que tienen la razón? Ellos creen en lo que dicen, Ariela. Y eso es raro. Mucho más de lo que imaginas. Solo haz lo que te pedí, ¿sí? Yo me encargo. Tu novia. ¿No vas a contestar? El día fue productivo. Quiero continuar con esa sensación. Ricardo, me sorprendes. No me digas que ya estás cansado de tu novia. Sin dramas, Ariela. Isabel es una pieza que necesito tener en mi tablero. Ella ya está allá, muy bien colocada y bastante comprobada. ¿Scotch? ¿Por qué no? ¿A dónde vas, hijo? A la escuela, papá. Estoy atrasado. No quiero perder el año por faltas. Adiós, tío. Adiós, papá. Espera, espera. ¿Vas a salir así, sin darme un beso? ¿Un beso? ¿Qué, no puedes? ¿Besabas a tu madre antes de salir? Está bien. Eso es para que no gastes dinero con terapias. Adiós, tío. Gracias. Adiós. ¿Quién lo diría? Así es, Felipe. Da gusto ver cómo las cosas cambiaron entre ustedes. Y por la forma en que pusiste la mesa, vas a querer conquistar a tu hijo por el estómago. Estoy intentando hacer todo lo que esté a mi alcance.
Buenos días. André. Buenos días, André. Buenos días. Por favor, siéntate. Gracias. ¿Quieres un café? Imagino que aún te gusta el café. ¿Es descafeinado? No. Discúlpame. No, no, está bien. Yo tomo jugo. Pero el pan está calientito. Ah, gracias. Yo no como nada con harina blanca. Bueno, al menos tenemos carnes frías. Pero me imagino que tampoco comes nada de embutidos. Es correcto. ¡Qué mesa tan linda! ¡Hermana! Gloria, no me digas que fuiste tú quien organizó esta mesa tan linda. Me tomé la libertad, señora. Orienté a las empleadas, organicé la rutina del mercado y la rutina de la casa. La elección del mantel de la mesa, las flores y la vajilla, que es la parte que más me gusta. En la casa donde trabajé mi vida entera, se valoraba mucho esto. Como decía la mi afinada patrona, mangiamo con nistri occhi. Comemos con los ojos. Es verdad, de vero. De vero. Vaya, no tengo cómo agradecerte, Gloria. A Talita le va a encantar. ¿Mandaste a hacer ese pastel para ella? ¿La ragazza no va a venir a desayunar? Está durmiendo. ¿Sabes cómo son los adolescentes? Hace mucho tiempo que no tenía todo esto. Después de todo lo que sucedió, dejé mi casa completamente abandonada. No tenía fuerzas. No tenía ni el gusto de organizar las tareas de casa ni orientar a las empleadas. Ellas se quedaron completamente perdidas. Son aquí para eso, señora. Puede irse a trabajar tranquila. Yo me encargo de tutto. Es bueno escuchar eso, Gloria. Gloria, gracias. Cuanto más tiempo pasa, creo que haberte traído a Brasil fue la mejor decisión que tomé. Gracias, señora. Gracias a ti. Están deliciosas. André, tu padre me dijo que tú trabajas para Benjamin Goodman. Es más que eso. La verdad, nosotros comenzamos la empresa juntos. Tengo participación accionaria. Qué bien, entonces son socios. Sí, César, mi hijo es un gran empresario. ¿Y qué lugar ocupa Ricardo Montana en esa sociedad? Ricardo Montana entró invirtiendo. Es un gran inversionista, un misionario. Su participación es más grande que la mía y menor que la de Benjamín. Sí, recuerdo que Zoe me contó algo cuando fue a cubrir la inauguración. La entrada de Ricardo fue fundamental. Nuestros proyectos ganaron escala, costos competitivos. Yo le insistí mucho a Benjamín para que aceptara la sociedad. Él es un hombre muy creativo, pero no es realista. Veo que te agrada mucho Ricardo Montana. ¿A quién no le agrada un líder con su visión y se preocupa por el futuro de la humanidad? André, trajo un prototipo de aquella androide para el hospital Aizen. ¿Puedes creerlo? Todo esto parece ciencia ficción. André, ¿y esa marca que Goodman está desarrollando? ¿De qué se trata? Es un proyecto innovador que va a revolucionar la manera en cómo las personas compran y venden. ¿Revolucionar cómo? Imagina que todos tus documentos de identificación y datos bancarios estuvieran siempre contigo, pero de una manera intransferible y a prueba de fraudes. Que para hacer una compra solo bastará pasar un lector óptico por encima de un pequeño tatuaje en la piel, invisible a simple vista. Sí. Vaya, es realmente tecnológico. Evitaría el papel moneda, las tarjetas tradicionales, ayudaría a rastrear personas en caso de secuestro. Las aplicaciones son tan vastas que aún las estamos registrando. Es impresionante. Impresionante. Bueno, André, un gusto platicar contigo, pero tengo que ir a la delegación. Que tengan buen día. André, pensé que podríamos ir al supermercado juntos a comprar las cosas que te gustan. No te preocupes, yo vuelvo a Nueva York mañana. ¿Ya? Pensé que estaríamos juntos unos días más. Yo tengo que ir al hospital a continuar el entrenamiento con Lía. ¿Vamos? Claro, vamos. ¿Qué? ¿Estás aquí? Pensé que habías dormido fuera. Olvídalo. Lo importante es que llegué temprano para arreglarme y preparar esta sorpresa. Para ustedes dos. Mira. Amiga,
No me lo esperaba. ¡Qué cosa más linda! Voy a malacostumbrarme. Y a engordar también, mira calma, eso. Calma, calma, que aún no acabó la sorpresa. No acabó. Aquí está. Ay, Celeste. Ábrelo. No era necesario. Voy a amar a ese niño hasta no poder más. Oh, amiga. Gracias. Estoy muy sensible. Dime, ¿cómo te fue ayer con Diogo? Yo creo que le encantó, porque tiene cara de que va a ser un padre dedicado. Esa familia maravillosa, linda, junta. ¿Qué familia? ¿Qué pareja? ¿Qué dices, Celeste? ¿Eh? Estás loca. ¿Por qué? Estoy cansada de decirte que Diogo y yo solo somos amigos. Ni al caso, pareja, familia, vivir juntos. Eso no va conmigo, nunca ha ido. Bárbara, deja de engañarte, amiga. ¿Pero sabes qué creo? Mírame, tienes miedo de amar y te escondes en tu discurso de mujer moderna. Eso creo. Vas a perder al hombre de tu vida, ya te lo dije. Dime, ¿Diogo te está pagando para que te pongas de su lado? Este desayuno no fue cosa tuya. ¿Te pidió que lo prepararas para mí? ¿Cómo dices? Estás... No puedo creer que pienses eso. Con permiso. Ay, Celeste, no quería... No discuto con embarazadas. Celeste, espera. Celeste. Estoy loca. ¿Estás seguro de que no te puedes quedar unos días más? Estamos llenos de trabajo en la oficina de Nueva York. Plazos apretados, tengo que estar ahí. André, yo sé cuán importante es el trabajo para ti y sé cuánto has conquistado con tu propio esfuerzo. Pero ¿no podrías tomarte unos días de descanso? ¿Descanso? Sí, por tu viejo padre. Podríamos dar algunos paseos. Río es una ciudad linda. ¿Ahora te gusta Río de Janeiro? Siempre me gustó. Yo solo recuerdo que hablabas mal de Brasil. ¿Por qué crees que quise volver a los Estados Unidos? Yo sé que existen mucho más oportunidades de trabajo allá, pero... el trabajo no es todo en la vida. También está la familia. ¿En serio? Claro. ¿Tienes alguna duda? Por lo visto no recordaste todo después de que volviste del coma. ¿De qué estás hablando, André? Date cuenta, papá. Todo ese tiempo que vivimos en los Estados Unidos, nunca quisiste venir a Brasil a visitar a tus parientes. Mi abuela murió y nunca la conocí. Era un asunto delicado. Yo era ilegal. No me pidas que haga algo que tú nunca fuiste capaz de hacer. Con permiso, tengo que volver a trabajar. André, ¿por qué cuando estamos frente a las doctoras eres un muchacho cordial, educado, me tratas bien, pero cuando estamos solos tú apenas me diriges la palabra? ¿Estás enojado conmigo? ¿Me culpas? ¿Por haber estado ausente por casi 20 años? Este no es el momento, ni el lugar. Con permiso. ¡André! Personal de limpieza. ¡André! ¡André, espera! Ya te dije que tengo que trabajar. Ahora tú me vas a escuchar. Y si te vas, voy a empezar a gritar para que todos me escuchen. Me equivoqué. Lo admito. Salí de Brasil maldiciendo este país, echándole la culpa de todas mis frustraciones al lugar en el que vivía. Pero, André, yo entré de forma ilegal a los Estados Unidos. ¿Entiendes? Estaba equivocado, fuera de la ley, como todos aquellos que criticaba. Inclusive a mi hermano Osvaldo. Decía que yo iba a cambiar de vida, que iba a ayudar a mi madre, a mi hermana. Pero ellas no necesitaban ayuda, no más que yo. Y durante todos esos años que viví en los Estados Unidos, ¿conseguí la vida que quería? No. ¿Y sabes por qué? Porque nunca estaba satisfecho. Mi arrogancia, André, me alejó de todos aquellos que me amaban. Y me impidió conocer a Osvaldo después que... que Jesús transformó su vida. ¿Por qué me dices todo esto ahora? André, ¿no te das cuenta? Estás siguiendo el mismo camino que yo. Solo ahora me doy cuenta del mal que te causé, el pésimo ejemplo que fui para ti. Pero tú aún eres joven, hijo.
aún puedes cambiar. No cometas los mismos errores de tu padre. Cuando menos esperas, la vida pasa. Y ahí tal vez sea demasiado tarde para arrepentirse. Solo olvidaste una cosa, padre. ¿Qué? A diferencia de ti, yo vencí. Esa es la diferencia entre tú y yo. Con permiso. Ahora sí estás donde mereces. Ángela. Aquí se hace, aquí se paga. ¿Quién te dejó entrar? Dije que soy de la familia. Mi exmujer no es familia. Ay, en eso te equivocas. Exmujer es para siempre, Enrique. Es lo que dicen por ahí. ¡Guardias! ¡Guardias! ¿Qué haces? ¿Por qué tanto escándalo? ¿Tienes miedo de mí? Tú tranquilo, mira esto. Hay una reja entera separándonos. Por mi bien, claro. Fuera de aquí, Ángela. No soy atracción de circo. ¡Sal tú! ¡Ay, lo olvidé! ¡Ay, no puedes salir! En esta jaula pareces la atracción del zoológico. No me hagas perder la paciencia, Ángela. ¿O qué vas a hacer, Enrique? ¿Plantar bananeras? ¿Es eso? Deja de ser arrogante. La máscara se cayó. Ahora todo el mundo sabe que eres un estafador. Finalmente el mundo me va a dar la razón. Yo sabía que un día ibas a acabar así, de esta forma. No te imaginas lo feliz que estoy. Lo feliz que estoy por tener la razón. ¡Guardias! ¡Alguien que se lleve a esta mujer, por favor! ¡Ay, Enrique! Una buena para ti. ¿Qué es eso? Un crucigrama. Lo traje para distraerme. Mientras te hago compañía, platicamos. Solo que esta vez no vas a poder salir frente a mí y dejarme hablando sola. Enrique, estoy viviendo un sueño. ¡Esto es un sueño! No lo puedo creer. Pon atención en esta. Propia de la persona deshonesta, despreciable, con tres sílabas. ¡Ese es fácil! Ca-na-ya. ¡Canalla, Enrique! ¡Socorro, guardias! ¿Por qué tanto griterío? ¡Mamá! ¡Hola, hija! Mira nada más, Enrique, la familia toda reunida. ¿No te parece lindo? Mamá, ¿qué estás haciendo aquí? ¡Fastidiándome! Llévate a esa loca de aquí, Natalia, por favor. ¿Estás viendo cuánta ingratitud? Ni en el fondo del pozo Enrique es capaz de valorar una mano amiga. Mamá, vámonos antes de que me vuelvan la burla de aquí. ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vuelvo! ¡Vamos! Mamá, te pedí que no lo vinieras a provocar. ¿Tú crees que podría perder una oportunidad así? Dios confirmó lo que siempre dije. Tu padre no es bueno. Entonces le pisé el callo. Y lo hubiera pisado mucho más si tú no hubieras llegado. ¿Y es cristiano de tu parte burlarte de la desgracia ajena? Hija, deja de tratarme como si yo fuera una criminal y tu padre la víctima. Es él quien está preso. Es él, no soy yo. Además, siempre te lo advertí, siempre te advertí. Deberías agradecerme, ¿sí? Está bien, mamá. Un beso. Adiós. Y a ver si te alimentas mejor. Estás muy, muy pálida, ¿sabías? Además, la luz en esta delegación no te ayuda en nada. ¿No tienes color? No te ayuda. ¡César! Señor Ángela. César, muchas gracias, en serio. Gracias por atrapar a aquel estafador de mi exmarido Infraganti. Las mujeres del mundo se van a sentir más seguras a partir de hoy. De nada, no fue nada. Y dime, Ángela, eso de señora me hace sentir 20 años más vieja. No olvides, si necesitas ayuda en tu casa, solo llama, estoy a tu disposición. Está bien, ¿Está bien? Adiós, mamá. Adiós, hija. Disculpa. Disculpa por las tonterías de mi madre, César. No te preocupes, no fue nada. ¿Sabe de nosotros? No, no, y no quiero que lo sepa. Claro. ¿Y tú? ¿Tú y Guto cómo están? Las cosas finalmente se están arreglando. Qué bueno,
Qué bueno. Estoy feliz por ustedes dos. Es muy bueno tener a mi hijo de vuelta. Sí. Nada peor que una mala relación con tu propio padre. Desafortunadamente soy el ejemplo vivo de eso. Lo siento mucho por ti y por lo que está sucediendo, Natalia. Todo está bien. Mi padre cavó su propio agujero. ¿Qué puedo hacer? Yo necesito hablar con Guido. Voy para allá. Creo que será mejor que esperes, César. Él pidió hablar con Dudu a solas. Están allá, hasta ahora, con puertas cerradas. No entendí lo que quieres de mí. Bien, tenemos un traidor aquí adentro. Es correcto. ¿Y yo qué tengo que ver? ¿Y yo qué tengo que ver? Nuestro deber es entender quién es la naranja podrida. ¿No está claro eso? ¿Estás diciendo que van a comenzar una cacería de brujas? Lo que estoy diciendo es que de ahora en adelante estaré vigilando todo lo que sucede. Al primer desliz estás fuera, ¿entiendes? Está claro. Espero que también valga para César. También vale. ¿Qué dices? Siempre has protegido a César. ¿Qué pasa? ¿Me llamaron? César, vete. ¿No oíste al delegado? Sal, César, obedece. Oye. ¿Quién te crees para darme órdenes, gusano? ¡Terminen con esto! ¡Basta! ¿Sabes cuál es tu problema, César? Quieres ser religioso y policía al mismo tiempo. La persona basta, se queda así. Tranquilo. Hablando mucho, poca acción. ¿Quieres acción, eh? Está bien. Sí. Vas a tenerla. ¡Basta! 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 ¡Deténganse los dos! ¡Terminen ahora! ¡Basta! ¡Bástense ahora! Ya les dije que no quiero ese tipo de comportamiento aquí dentro. ¡Resuélvanlo afuera! ¡Ya, váyanse! ¿Algo más que tengas que decirme? ¡Ya, retírate, Dudu! Lo que es tuyo te está esperando. ¡Demonios! Disculpa. Por favor, siéntate conmigo. Gracias, señora. Estoy bien así. ¿Así me obligas a quedarme de pie también? Excuse, va bien. Por favor. Susana me dijo que necesitaste dejar tu país porque estaba siendo amenazada por un hombre poderoso, ¿cierto? Cierto. Si a usted no le importa, me cuesta mucho trabajo hablar de eso. Disculpa. Siento mucho que hayas sido forzada a dejar Italia, que es tu país, tus raíces. Gracias, señora. Pero también hay otra razón. Mi bambino, mi único hijo, acaba de ser transferido a Brasil. ¡Ah, qué bueno! El hogar está en donde la familia está. Sí. Y creo que tu hijo pronto se sentirá muy bien aquí. ¡Ay, no veo la hora de reencontrarme con mi Vittorio! Así se llama. Bonito nombre, Gloria. Gracias. Él puede venir aquí a verte. En serio, Gloria, yo quiero que te sientas muy cómoda aquí en casa, como si fuera tu casa. Susana solo tiene cosas buenas para hablar sobre ti y estoy sintiendo que tu presencia me va a hacer muy bien. Gracias, señora. Gracias. Estoy muy agradecida. Estamos listas para salir. ¿Es nuestra nueva Esmirna? Ella tiene su propio nombre. Lo sé. La tía Susana me dijo. Gloria, ¿cómo estás? Bene, señorina. Gracias. Una ama de llaves italiana. Me encanta. Vamos, Susana, tenemos que irnos, hija. Un beso, mamá. Gloria. Gloria, te quedas en tu casa. Gracias. Adiós, tía. Buongiorno. Adiós, adiós. ¿Usted no va a desayunar? Muero de hambre. Ah, vamos. Benvenuta, ¿verdad? Ay, gracias. ¿Ahora qué hice? ¿Estás mal de la cabeza? Nada. Deberías estar estampado en ese periódico. Adriano nunca hace nada por su esposa. Ese es el gran problema de la mayoría de las personas que no leen el reportaje completo, porque si lo leyeran, sabrían por qué Adriano trata así a Débora. En vez de escuchar, ella no se lo merece. Ah. ¿Qué pasó ahora? Gloria, llamé a la casa. Contestó una empleada cuyo nombre nunca escuché. Y me dijo que Gloria viajó sin fecha para volver. ¿Pero cómo se atreve? ¡Sin mi permiso! Yo le di permiso. ¿Qué? Muy simple. Fui allá, me lo pidió y le di permiso. ¿Pero qué entiendes tú de la administración de una casa?
La mansión debe estar hecha un caos. ¿Y para dónde fue? ¿Qué fue a hacer? ¿A sepultar a quién? No, ella fue a cuidar a una vieja tía moribunda en Sicilia. Esas cosas de mujeres. ¿Y cuánto tiempo se quedará allá? Débora, mi amor, la muerte es un misterio. Por lo tanto, no puedo decirte cuándo esa señora se va a morir. ¿Comprendes? Deberías haberme consultado antes de autorizar. Sí, ángel mío, pero estábamos aquí en casa. ¿Vas a salir a esta hora? Vas a ver a tu amante. ¡Respétame! Querida, me gustaría hacerte una sugerencia para un registro futuro. Creo que deberíamos establecer una agenda metódica para futuros encuentros extraconyugales. ¿Qué piensas? ¡Qué imbécil! Voy a hacer unas compras. A ver a Ricardo, porque él salió temprano. Yo no lo vi. Quiero darle una sorpresa. ¿Y tú, Adriano? ¿No vas a trabajar? Solo tengo una reunión después de la comida. Ah, es porque tú y el trabajo no se llevan muy bien, ¿verdad? Más o menos como nosotros dos. Seguimos la vida uno empacado con el otro, ¿o no, cariño? Diviértete. Sé prudente. Ay. Ay. ¿Qué pasa, Benjamín? ¿Qué estás viendo? Dice mensajero de la paz. Ven aquí, mira esto. Pero cuyo principal interés es el control. En breve se revelará como un tirano que perseguirá implacablemente a todos aquellos que no se inclinen delante de él y no lo adoren como único Dios. El anticristo, la bestia, el hijo de Satanás. Es otro profeta del fin del mundo, Benjamín. En este caso, otra, porque es mujer. ¿Qué crees que estás ante otro fanático? Puede ser cualquiera usando una burka. Y que las profecías del libro de las revelaciones son pura ficción. Pon atención a la extensa lista de hechos y eventos que sucedieron y fueron previstos. Y otros que sucederán en los próximos 7 años. Pronto te darás cuenta de que no se trata de solo coincidencias. No, un momento. ¿Qué pasa, Benjamín? ¿No quieres saber la lista de hechos previstos? Vamos a perder tiempo. No es eso. Es que hay algo que está mal. Hay algo extraño en ese video. Todo es extraño viniendo de un fanático religioso. No es eso. Espera, solo un segundo, por favor. Pon atención a la extensa lista de hechos y eventos que sucedieron y fueron previstos. Y otros que sucederán en los próximos 7 años. Si te diera una lista de hechos, de eventos que sucedieron y fueron previstos, y otros que van a suceder en los próximos 7 años, ¿sería posible que abrieras tu mente a la posibilidad de que las profecías del fin del mundo realmente se están cumpliendo? No puede ser, no es posible. ¿Qué no es posible? No puede ser, no es posible. Esa mujer, esa persona... habla exactamente como soy.